El oftalmólogo es un médico cirujano el cual trata condiciones o patologías que tienen que ver con el ojo, el globo, ¿verdad? El globo del ojo comparte muchos componentes, ¿verdad? Si lo miras como una analogía de una cámara, ¿verdad? La cámara tiene su rollo de cámara, tiene su lente y tiene su cuerpo, ¿verdad? Y más bien el ojo es de esa manera, tiene su lente, que es la córnea, que es la parte más, la ventana del ojo, más el lente interior, que es el cristalino, que se convierte en catarata. Y el rollo de la cámara es lo que sería análogo a la retina, que es lo que percibe la luz y la transmite una señal a través del nervio hacia el cerebro para desarrollar una imagen. Pues el oftalmólogo, ¿no? El cirujano de los ojos, el médico del ojo, pues el que cubre esa componente. Dentro del ojo hay muchas subespecialidades: córnea, cataratas, glaucoma y retina. Para el tema de ahora nos enfocamos en mi especialidad, que es córnea y cataratas. La ventana del ojo y el lente del ojo. Las razones de trasplante, vamos a decir, las más comunes son por distrofias o degeneraciones. Porque en Puerto Rico tenemos también una incidencia bastante significativa en una condición que se llama queratocono. Una condición en la cual, por el ambiente, por la gente frotarse mucho el ojo, o simplemente por una predisposición genética o de presión del tejido, la córnea, que debe ser esférica, la frente del ojo, pierde su capacidad de ser esférica y se pone más cónica. Se llama ectasia. Y eso es algo progresivo a través de los años. No aparece necesariamente cuando uno es pequeñito, de 2 o 3 años, pero se presenta más comúnmente en la juventud, 15 años, 16, y puede ser progresiva. Y en esas condiciones, en el pasado, no teníamos otro tratamiento que cuando progresaba tanto que había que trasplantarla, y ahí es que viene la necesidad de un trasplante. Hoy en día hay tratamientos que podemos arrestar la progresión de esas condiciones. Esa es una de las más comunes. Trauma es otra condición que puede causar eso. Trauma al ojo, que causa una cicatriz o perforación de la córnea, que da cicatriz y necesita, pues, remover ese tejido y reemplazarlo con uno que no tenga esa opacidad. Otras condiciones ya autoinmunes, ¿verdad? Del cuerpo, que causan una inflamación en contra de tejidos, no solamente en la boca, en la piel, en el ojo, pues eso también, pues, opacan la córnea. Y esos pacientes están a alto riesgo de que, si no es un trasplante clásico regular, puede fallar porque el cuerpo sigue respondiendo en contra de eso. Pero en general, esas son las razones, ¿verdad?, más comunes. También, que ahora en día estamos tanto tiempo en la computadora, en el teléfono, que tomemos lo que llamamos el 20-20-20. Cada 20 minutos relajes tu visión a 20 pies por 20 segundos. Y eso nos ayuda a relajar la acomodación y minimizar la posibilidad de causar lo que se llama eye strain. Ojo seco también, porque al tú enfocar tan cerca, mirando tu teléfono, la computadora o lo que estás de cerca, pues uno tiende a tener una frecuencia más disminuida en el parpadeo. Y eso causa que tu propia lágrima, tu propia película lagrimal, se evapore más rápidamente y cree ojo seco. O sea, que no solamente para relajar la visión, sino que para estimular y lubricar el ojo y evitar ese síntoma de ojo seco que uno tanto lo escucha en pacientes en comunidad, ¿verdad? Que estamos trabajando tanto tiempo en la computadora, por tiempo prolongado. Esas son cosas que recomendamos.